Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estaremos con el profesor Fabio Martínez, quien es el autor del libro El Puerto, Memoria Gráfica de Buenaventura. El Puerto es un periódico de Buenaventura al que está dedicado este libro. Háblenos acerca de su historia. El Puerto es un semanario que se publica en la ciudad de Buenaventura. Nació en el año de 1938 durante el periodo presidencial del doctor Eduardo Santos Montejo. Ese es un periodo muy rico para Buenaventura y para el país en la medida en que se finiquitaron una serie de reformas económicas y sociales que venían del periodo anterior, o sea, del periodo de Alfonso López Pumarejo y que se denominó como la Revolución en Marcha. Pues bien, en este contexto político, un grupo de amigos que giraban alrededor de don Teodomiro Calero se reunían habitualmente en un café de Buenaventura sobre la calle Primera, frente al malecón, y era una tertulia prácticamente literaria y cultural y política. Ustedes saben que las tertulias literarias y políticas del país vienen desde la época de don Antonio Nariño, desde el siglo antepasado. Y allí surgió justamente la idea de fundar el primer periódico de la ciudad de Buenaventura que lleva el título emblemático de El Puerto. El fundador del periódico El Puerto es Teodomiro Calero. Háblenos un poco sobre su historia y su iniciativa. Él era una persona que estaba vinculada a los ferrocarriles nacionales, particularmente pues al ferrocarril del Pacífico que venía desde la Felidia Caldas y terminaba en el puerto de Buenaventura, ¿no? Él era un empleado del ferrocarril. El ferrocarril cumplió en esa época una función muy importante porque a través del ferrocarril salía todo el café y los productos nacionales hacia el exterior. Entonces él, digámoslo así, como empleado de los ferrocarriles nacionales, tenía una visión porque era un viajero, ¿no? Un viajero se caracteriza por tener una visión amplia del universo, en ese sentido. Además era un ferrocarrilero que tenía una relación directa con el puerto, ¿no? O sea, con dos sistemas de navegación muy importantes, o de locomoción muy importantes, como es el ferrocarril y como es pues, la empresa naviera, cuya sede siempre gira alrededor del puerto. Yo pienso que a don Teodomiro lo iluminaron estas dos corrientes de transportadores que infortunadamente perdimos una, ¿no? Porque se la robaron, los ferrocarriles, ¿no? Y a partir de allí surge la necesidad de sacar un medio, un diario, un periódico, un medio que articulara el puerto de Buenaventura, que articulara la ciudad, puerto y la región, pues al departamento del Valle del Cauca y al país. En los años 50 del siglo XX, este periódico es censurado. ¿Cuál es la causa de esta situación? Los años 50 en el país, ¿no? Y en Buenaventura y en la región fueron años muy difíciles. Fueron años donde la violencia demencial estuvo a la orden del día. Era una demencia fundamentalmente generada por los dos partidos tradicionales, por el Partido Liberal y por el Partido Conservador, ¿no? Y toda esa atmósfera de violencia que fundamentalmente se generó en el campo y en las pequeñas poblaciones del país y que produjo los primeros desplazados de este país hacia las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, etc., creó tierra de abono para que surgiera la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, ¿no? O sea, el genocidio que se vive pues contra la humanidad de Jorge Eliécer Gaitán consolida un régimen dictatorial desde 1953 hasta 1957, ¿no? Nuestros padres vivieron esa nefasta época. Lo primero que hacen las dictaduras es cerrar los canales de información, como es la prensa. Y en este sentido, el periódico El Puerto de don Teodomiro Calero fue víctima también de esa censura de prensa, junto con El Tiempo, junto con El Espectador y con el periódico El Siglo, entre otros. En
este libro encontramos algunas imágenes del archivo fotográfico del periódico El Puerto y también una compilación de poemas. ¿De qué manera se integran aquí la poesía y la imagen fotográfica? En primer lugar, este libro es un homenaje al periódico El Puerto, que hoy lo dirige uno de los hijos de don Teodomiro Calero. Él nos cedió las fotografías del periódico y a partir de ahí pudimos hacer una muestra fotográfica de la ciudad desde la Buenaventura de finales del siglo XIX hasta la Buenaventura actual. Entonces ahí el lector podrá ver un poco la historia de Buenaventura, ¿no? Yo creo que cuando uno se acerca a este libro a nivel gráfico, lo que encuentra es que Buenaventura, infortunadamente, ha sido una ciudad en permanente construcción y en permanente destrucción. Es un poco como el síndrome de fatalidad que han tenido las ciudades colombianas o la mayoría de las ciudades colombianas y, por qué no decirlo, de las ciudades latinoamericanas. Hay fotografías históricas, ¿no? Como la antigua galería de Buenaventura, como el primer muelle, como las primeras casas palafíticas que se hicieron bordeando el mar, como la construcción del ferrocarril. Hay varias fotografías excelentes como la construcción del hotel emblemático, el Hotel Estación, por ejemplo. O sea, ahí el lector se podrá regodear muy bien en esta memoria fotográfica de la ciudad y mirar cómo Buenaventura se ha intentado construir a lo largo de todos estos 250 años. Pero al mismo tiempo, ¿no?, hay una selección de textos literarios, porque de todas maneras la poesía, como trabaja de una manera simbólica, cumple una función subliminal en esta muestra gráfica de Buenaventura. Entonces trajimos poemas emblemáticos a la ciudad puerto, como aquel poema de Elías Martán Góngora, que es un poeta nacido en Guapi, que es el poeta del mar de Colombia, junto con Meira del Mar, y que nos trae un poema muy bello donde habla de que Buenaventura es la novia de los vientos. Y hay otra serie de poetas muy interesantes, como dos poetas contemporáneas muy importantes y que infortunadamente todavía el canon literario poético, que es bastante avaro y bastante egoísta con las regiones, no las ha podido, digámoslo así, entronizar. Me estoy refiriendo a la gran poeta negra Mary Grueso y a la gran poeta negra María Elsina Valencia. También hay escritores ya de reconocimiento nacional que pasaron su educación sentimental en el Colegio Pascual de Andagoya. Me estoy refiriendo a escritores como Óscar Collazos, como Medardo Arias y como Enrique Cabezas Red. Entonces, esta selección de tipo literario, de tipo poético, de una u otra manera, fortalece la memoria gráfica de la ciudad. Por un lado, los grandes esfuerzos que ha tenido esta ciudad, ¿no?, por construirse de una manera moderna, pero al mismo tiempo su fatalidad irremediable hasta ahora, ¿no? Esperemos que más adelante no lo sea así, y que se manifiesta en su arquitectura húmeda, que tiene un color al hollín y donde se mezcla la humedad de la selva y la atmósfera salitrosa que produce el mar. Creatividad social, la profesionalización del diseño industrial en Colombia. Autor Juan Camilo Buitrago. El inicio de la profesionalización académica del diseño industrial en Colombia se puede comprender como una cierta circularidad en la que se fusionan orgánicamente las ideas y los proyectos que un grupo de colombianos madura en el caldeado ambiente universitario entre 1954 y 1974. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El multiculturalismo de Taylor y el universalismo de los derechos de Habermas. Autor Nelson Jair Cuchumbé. ¿Cuál es la aplicabilidad ético-política del modelo de Estado sugerido en la interpretación multiculturalista de Taylor y en la explicación universalista de los derechos de Habermas respecto a la articulación de las demandas de las comunidades indígenas y la construcción de unidad política democrática en Colombia? Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. A través de la historia, Buenaventura se ha visto en parte como una ciudad en construcción y en parte como una ciudad en ruinas. ¿Qué nos dice este hecho? Lo que ha sucedido es que el país centralista, justamente por esa posición de tipo endogámica, porque el país desde el siglo XIX se empezó a construir desde el centro hacia la periferia, ¿no? Abandonó prácticamente las costas del país. Ahora recientemente es que se ha reivindicado Cartagena, ¿no? Y eso que una parte de Cartagena, el casco antiguo de Cartagena, porque el resto, los barrios de, digámoslo así, de los extramuros de la ciudad, prácticamente son barrios miseria. Esa es otra Cartagena, que es prácticamente una ciudad completamente abandonada por el Estado, o sea, por el sector público y por el sector privado, por supuesto. En el caso de Buenaventura, esta es una ciudad que permanentemente a lo largo de 500 años ha sido abandonada. Y por esa razón Buenaventura en un momento dado se convirtió, digámoslo así, en el foco de los grupos al margen de la ley y ha sido como uno de los centros neurálgicos de la violencia en el país, porque allí no ha habido realmente presencia del Estado. Por Buenaventura, y esa es la metáfora que siempre se dice en todos los foros, ¿no?, pasan millones y millones de dólares diarios. Cuando tú vas a Buenaventura y cuando vas por la carretera principal, ves tractomulas llenas de containers que vienen de Europa, que vienen de los Estados Unidos y que ahora vienen del Oriente, de la China y del Japón. Pero ni un solo dólar, ni un solo dólar se queda en el puerto de Buenaventura. ¿Qué temas y hechos se registran en esta memoria fotográfica de Buenaventura? Hay como tres épocas, ¿no? Una época como de finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando Buenaventura es un pueblo destartalado, ¿no? Lleno de chozas de influencia indígena,
¿no? Y lleno como de casas palafíticas que se construyen alrededor de la bahía, ¿no? Esa es como una primera etapa de la historia arquitectónica de la ciudad. Después viene una etapa de esplendor en los años 20, 30, cuando se construye justamente el Hotel Estación, ¿no? Y cuando ya se ha construido, por supuesto, el ferrocarril del Pacífico. Fue la famosa bonanza cafetera del país, y toda esa bonanza cafetera se transportaba por el ferrocarril del Pacífico que llegaba hasta el puerto de Buenaventura, donde se embarcaba pues hacia el exterior. Justamente el Hotel Estación, que es construido en el año de 1928, se construye porque los comerciantes de origen paisa, que eran los que traían el café hasta el puerto de Buenaventura, necesitaban pues un sitio cómodo para poder alojarse y para poder hacer sus reuniones y sus negocios de comercio exterior. Después tenemos una etapa que viene desde los años 60 hasta nuestra época, ¿no? Una etapa bastante difícil y bastante complicada en el proceso de construcción de la ciudad como tal. Es una época llena de ambigüedades, llena de ambivalencias en el proceso de construcción físico de la ciudad. Se abren carreteras, se construyen puentes, se empiezan a hacer pequeñas edificaciones. En este momento, yo diría que el 70 o el 80% de la población vive en condiciones infrahumanas a nivel urbanístico y arquitectónico. Entonces, esto de alguna manera se refleja en este libro, en esta memoria gráfica de Buenaventura. Se refleja algo así como lo decía el poeta norteamericano T.S. Eliot. Buenaventura aquí es como la tierra baldía, ¿no? No es el mundo posible, como dicen los filósofos hoy en día, ¿no? Es el mundo casi de la imposibilidad. Entonces hay un aura de desolación. ¿Qué papel juega la Universidad del Valle en este proceso de cambio que debe llevar a unas condiciones mejores de vida para las personas de Buenaventura? Juega dos papeles muy importantes. Primero, un papel de formación, ¿no? Allí tenemos 1.500 estudiantes formándolos alrededor de 12 programas académicos. Eso significa que si la Universidad del Valle no hiciera presencia en Buenaventura, estos 1.500 estudiantes, que en su mayoría son de estrato 1, ¿no?, bajos recursos económicos, no tendrían acceso a una universidad y prácticamente se perderían. Pero no solo la Universidad del Valle Sede Pacífico se concentra en la academia, sino que también a través de la Coordinación de Extensión y Proyección Social tiene convenios con el sector público, vale decir, con la alcaldía, con la Secretaría de Educación del distrito, porque Buenaventura es distrito especial, y por supuesto también con los gremios que hoy están representados en grandes compañías. ¿Qué reflexión le deja a usted la investigación realizada para llegar a la escritura de este libro? La isla Cascajal naufraga, ¿cierto? Como en un remolino, ¿no?, circular